Buen día, amigos de Periódico Central. Mariana Salinas reportando para todos ustedes. En estos momentos nos encontramos en el Hospital IMSS San José, que se ubica pues en el Centro Histórico de Puebla, en la 2 Norte. En estos momentos, bueno, pues aún no comienza la vacunación contra la COVID-19 para adultos mayores. Con más de una hora de retraso, pues bueno, apenas el personal dentro de las instalaciones de este hospital sigue colocando la carpa que, bueno, servirá para ubicar aquí en este punto a los adultos mayores que van a recibir la vacuna contra la COVID-19 y que, bueno, además tendrán que esperar de 20 a 30 minutos para que, pues, los médicos encargados monitoreen el estado de salud de las personas que recibieron la inmunización este día. A pesar de que, bueno, pues las autoridades estatales y sanitarias dijeron desde el día de ayer que, bueno, pues esta jornada comenzaría a las 8 de la mañana, en IMSS San José aún no empieza. Esta jornada que se llevará a cabo simultáneamente en distintos hospitales, en 19 hospitales de la capital poblana, bueno, pues será una jornada de 4 días, del 1 al 4 de abril. Este primer día se tiene contemplado que los adultos mayores con apellidos desde la letra A hasta la E, pues bueno, reciban la vacuna contra la COVID-19. La prioridad van a ser los adultos mayores de 80 años y más, que bueno, también las personas discapacitadas, aquellas personas que vienen en silla de ruedas. Sin embargo, bueno, pues hasta estos momentos la jornada sanitaria no ha comenzado en IMSS San José. Algunas personas, bueno, pues están justamente desde las 9 de la noche de ayer, pues esperando y apartando su lugar en la fila para obtener la inmunización contra el coronavirus. Y es que, bueno, este nuevo esquema de vacunación no da turnos, no hubo un preregistro digital como la vez pasada, que bueno, pues fue en el complejo universitario de la UAP, y bueno, pues esta vez será conforme los adultos mayores lleguen a estas instalaciones. En estos momentos, bueno, pues la jornada sanitaria no ha comenzado. Se prevé que de 8 de la mañana a 11 de la noche sean vacunados los adultos mayores, mayores de 60 años, mayores de 80 años, que tengan una discapacidad, que vengan en silla de ruedas y demás. Este primer turno, pues bueno, justamente deberá terminar antes de las 11 de la mañana, porque bueno, pues después de ese horario tendrán que llegar los adultos mayores de 60 a 69 años a recibir la vacuna contra el coronavirus. Esta vez, bueno, pues los únicos requisitos para acceder a la vacuna, pues será una identificación oficial con fotografía, la CURP y un comprobante de domicilio. Bueno, en IMSS San José, algunas colonias en donde, pues bueno, las personas que vivan en algunas colonias siguientes, bueno, pues tendrán acceso. Entre ellos, bueno, pues la colonia Primero de Mayo, 8 de Diciembre, Arboledas de Guadalupe, El Alto, El Ángel, La Cocota, La Ciénega. Bueno, pues son las personas que pueden acudir al IMSS San José a formarse para recibir la vacuna contra la COVID-19. En estos momentos, bueno, pues la fila es enorme. Cientos de personas de la tercera edad siguen formados desde antes de las 8 de la mañana, porque pues bueno, se tenía previsto que esto comenzaría justamente a las 8 en punto. Sin embargo, bueno, pues con más de una hora de retraso, esta jornada sanitaria aún no comienza.
vamos rodeando las instalaciones del IMSS, del IMSS San José. Y bueno, pues muchos adultos mayores siguen formados. Como ya les comentaba hace unos instantes, bueno, pues este primer horario, que es de 8 de la mañana a 11 de la mañana, tiene contemplado dar prioridad a las personas de la tercera edad mayores de 80 años, a aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad, que vienen en sillas de ruedas o apoyadas con bastón, muletas y demás. Desde ayer, bueno, pues justamente el gobierno del estado anunció que hoy comenzaría la jornada con acción simultánea en 19 hospitales, en 19 nosocomios de la capital poblana. Justamente a las 8 de la mañana, sin embargo, bueno, pues en IMSS San José aún no comienza. Como ya lo veían ustedes, bueno, pues las carpas dentro de la entrada principal de este nosocomio, bueno, pues apenas están siendo instaladas. La vuelta de la fila pues ya abarca la mayoría del perímetro del hospital IMSS San José, pese a que las autoridades dijeron que esto iniciaría justamente a las 8 de la mañana. Bueno, pues son las 9 de la mañana y la jornada sanitaria aún no comienza. Los médicos encargados, las enfermeras encargadas, bueno, pues ya están listos dentro de las instalaciones. Sin embargo, bueno, pues aún esto no comienza. Los únicos requisitos que se están pidiendo en este nuevo esquema de vacunación es una identificación oficial con fotografía, el CURP y un comprobante domiciliario. Es muy importante que las personas vengan pues precavidas, traigan una copia de sus documentos oficiales, una copia de sus documentos originales. A pesar de que, bueno, pues este proceso de vacunación iniciaría a las 8 de la mañana, pues son las 9:05 y no ha comenzado. Pues bueno, el personal sigue instalando las carpas que servirán para que los adultos mayores sean monitoreados una vez reciban la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, pues aún no comienza. Esta jornada se está llevando a cabo simultáneamente en 19 nosocomios de la capital poblana. En algunos otros ha avanzado de manera un poco más ágil. Sin embargo, pues, bueno, en este punto sigue retrasado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Periódico Central, para que se enteren de cómo va el proceso de vacunación en distintos puntos de la capital poblana. En estos momentos, bueno, pues mis compañeros Brian González, Mitzi Pulido, Carmen González y su servidora Mariana Salinas, pues nos encontramos en distintos puntos de la ciudad para llevarles toda la información de cómo se está llevando a cabo esta jornada de vacunación, que pues bueno, es un nuevo esquema. Es un esquema en el que no hay un preregistro digital, en el que, bueno, pues algunas colonias, habitantes de algunas colonias fueron asignadas a distintos hospitales de Puebla. El primer horario, bueno, pues se tiene previsto que termine a las 11 de la mañana para que, pues bueno, justamente los adultos mayores de 60 a 69 años tengan la oportunidad de vacunarse de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Sin embargo, bueno, pues esta jornada pinta a largo, ya que en este nosocomio, bueno, pues la vacunación no ha comenzado, ya tienen una hora de retraso, aún no se sabe si ya llegaron las dosis de la vacuna contra el coronavirus aquí en el hospital. No hay conocimiento sobre esa información, pero pues bueno, cientos de abuelitos ya están aquí formados, incluso algunos desde la noche anterior. No se escucha. Sí.
Justamente, bueno, pues el horario de 8 de la mañana a 11 de la mañana tenía previsto iniciar en tiempo, bueno, pues para dar prioridad a los adultos mayores que sufren alguna discapacidad, que vienen en silla de ruedas, en muletas, en bastones, para adultos mayores de 80 años, justamente este horario, pues para evitar que las personas esperen más tiempo. Sin embargo, bueno, pues a pesar de esto, la jornada no ha iniciado. La vuelta de, en estos momentos, la fila da una vuelta a las instalaciones de este nosocomio. Y bueno, pues la jornada no ha comenzado. Desde muy temprano algunas personas llegaron a formarse, incluso desde la noche anterior, bueno, pues con la esperanza de que esta jornada, este nuevo esquema de vacunación, pues fuera diferente al que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria. Sin embargo, bueno, pues ya llevan una hora de retraso. La vacunación no ha empezado, apenas comenzaron a instalar, bueno, pues las carpas que van a servir justamente para observar el estado de salud de las personas que ya reciban la inmunización contra la COVID-19. Sin embargo, bueno, pues el proceso va lento. Se tiene previsto que pues todas estas personas reciban la inmunización antes de las 11 de la mañana, bueno, pues porque habrá horarios. Este primer día, los adultos mayores que tengan un apellido que comience con la letra A hasta la E, bueno, pues podrán acudir a formarse con la documentación necesaria, identificación oficial, CURP, comprobante domiciliario, justamente para acceder a la vacuna. No hay preregistro, no dan fichas, únicamente es como van llegando las personas. No hay turnos definidos. Se tenía previsto que, bueno, pues aquí tendrían que dar prioridad a las personas que tienen alguna discapacidad, que vienen en silla de ruedas, con bastones, con alguna discapacidad, mayores de 80 años y de 60 años. Vamos a acercar aquí en donde están dando las indicaciones, porque pues bueno, muchas personas ya están molestas de esperar demasiado tiempo. Justo, ¿no? Van a pasar ahorita de acuerdo de la A a la E, sí, pero sí, van formados. Sí. Entonces, si hacemos más fila, no podemos moverla. Entonces, lo que vamos a hacer, más o menos a la altura que estaban formados, pero es que van a ir pasando. Que está allá a la vuelta, eso me refiero. Sí, señora, ya lo entiendo. Pero sí, hay que respetar. En estos momentos, bueno, pues han comenzado a ingresar algunos adultos mayores. Sin embargo, pues pueden observar que aún siguen colocando las carpas al interior del recinto, en el lobby de este hospital. Gracias.
esta vacunación, esta jornada de vacunación es para todos los adultos mayores que, bueno, pues viven, que les toca acudir a este centro de salud, al centro de salud en San José, a las colonias El Alto, El Ángel, El Destello, El Refugio, El Tamborcito, Fauna Marina, Héroe de Nacozari, Hidalgo, Ingeniero Guillermo González Camarena, Jardines de Chachapa, Jesús Mancina, José María Morelos, José María Morelos y Pavón, La Cocota, La Cínega, La Luz, La Perla. Toda esta información la pueden revisar en nuestra página Periódico Central, en Twitter y a través de Facebook, también en Instagram. No solicitan para recibir la vacuna, no están solicitando ningún registro, únicamente pues bueno, documentos oficiales como una identificación, la CURP, bueno, ya con una hora de retraso, finalmente algunos adultos mayores han logrado ingresar a las instalaciones. Para recibir la inmunización contra la COVID-19. Recuerden que Pues Central está cubriendo esta jornada de vacunación en distintos puntos de la capital poblana de manera simultánea, así que pues síganos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, en nuestra página digital Periódico Central, bueno, pues justamente para que se enteren cómo trasciende, cómo transcurre este proceso de vacunación. Nosotros nos encontramos en San José y con una hora de retraso ha comenzado pues justamente esta jornada sanitaria. Personal médico, personal de la salud, personal, las brigadas de vacunación justamente revisan que los adultos mayores traigan los documentos necesarios para recibir la vacuna contra la COVID-19. Recuerden que, bueno, pues esto se está desarrollando en horarios de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Deberán acudir adultos mayores de 60 o 80 años y más, discapacitados. Únicamente este 1 de abril, las personas que podrán acudir serán quienes tengan un apellido entre la letra A y la letra E. De 11 a 3 de la tarde se prevé que sean vacunados las personas de 60 a 69 años, y de 3 de la tarde a 5 de la tarde, bueno, pues de 70 a 79 años. Sin embargo, pues justamente, pues este proceso va bastante retrasado, con una hora de retraso, y se prevé una jornada larga. Pues bueno, pues han acudido muchas personas a este punto de vacunación. Aún aquí siguen instalando las carpas, bueno, que sean utilizadas para monitorear el estado de salud de las personas adultos mayores, pero pues bueno, aquí justamente ha comenzado este proceso de vacunación. Dentro de las instalaciones, bueno, pues las brigadas sanitarias revisan aún, realizan el registro de los adultos mayores, bueno, pues para llenar justamente el registro que llevan todos los hospitales. Y bueno, pues a pesar de que este nuevo esquema de vacunación pues
tenía la esperanza de que evitáramos aglomeraciones. Bueno, pues no se respeta la sana distancia, las personas ya están desesperadas. Pues bueno, ha comenzado esto con una hora de retraso. Y bueno, aunque se tenía previsto que dieran prioridad a los adultos mayores que tienen alguna discapacidad, bueno, pues aún no pasan la mayoría y pues deberán seguir esperando su turno.